Volvemos aquí a la harta sociedad por onda, la superestación. Pues hoy vamos a hablar de un venezolano como algo le gusta, un venezolano que vuela y brilla, con Luis Pavón Madrid, que pues con apenas 20 años, fíjense ustedes, junto a otros 15 estudiantes del Instituto Tecnológico de California, ayudó a liderar uno de los grandes retos para sortear una futura expedición de Estados Unidos a la Luna, lo que es el polvo lunar. Y la NASA, pues bueno, escogió este proyecto junto a otras 7 propuestas para financiarlas y pues bien pudiese ayudar a lidiar todo esto del polvo lunar, que se lo vamos a preguntar. Estamos ya en línea con Luis Pavón Madrid. Luis, te saludamos de aquí de Venezuela. ¿Tú estás en el espacio? No, mentira, mentira. Pero eres Pero un muchachito, chico. Bienvenido, qué lindo. ¿Apenas qué edad tienes? Cuéntanos. 20 años, 20 años nada ¿Qué? ¿Y cómo haces tú para entender cómo se tiene que lidiar con un polvo? Digo, lunar. No, no. Fue porque, nada, empezamos un club, empecé un club en mi universidad de aeroespacial. Es una organización que se llama la AIAA, que se traduce como Asociación de Aeronáutica y Astronáutica. Y en ese club estamos viendo qué cosas podemos hacer, cómo podemos contribuir o hacer algo interesante para nuestros miembros. Y vimos que NASA puso esta competencia de, necesitamos que estudiantes tengan ideas de cómo combatir el polvo lunar, que, bueno, como por contexto, el problema con el polvo lunar es que lo puede respirar la gente. Si vamos a poner una base en la Luna, no queremos que los astronautas lo respiren, no queremos que dañe nuestros equipos, no queremos que rompa las cosas porque es muy fino y muy Okay. abrasivo. Y nada, el club ese entró, un equipo de 15 estudiantes, y así fue el comienzo del proyecto. Qué maravilla. Ya te vamos a preguntar cómo llegaste a ese reto, pero para entenderlo mejor, ¿el tema del polvo lunar es cuando están los astronautas dentro del módulo o porque afuera tienen sus trajes espaciales? Pues no deberían tener polvo afuera. Sí, el tema con el polvo lunar son varias cosas. Podemos empezar así, el polvo, como lo está, le pega al sol, él le da una carga electromagnética, y entonces se pega a todo. Aunque el astronauta esté afuera, se le va a pegar el polvo lunar, le va a caer en todos lados, y eso es malo porque se puede meter en los sellos que tienen los astronautas y puede dañar esos sellos, y entonces cuando uno pierde el sello, se sale todo el aire, el astronauta no sirve el traje. Claro. Se puede dañar el visor, no le deja ver bien. El polvo es muy molesto por esta calidad que tiene de que se pega. Y Claro. no solo se pega, sino cuando el astronauta vuelve al módulo y se quiere sacar el traje, y ahí queda el polvo respirando, flotando, es casi como asbesto, se está respirándolo y le puede dar cosas en el Y pulmón. cuéntanos, Luis, ¿qué pasó allí? Como dice Toto, ya llegando a lo que tú hiciste como estudiante, que dijiste, bueno, vamos a ver qué está pidiendo la NASA, se encuentra con eso. Porque lo que me llama la atención es que la NASA pide a los estudiantes hacer este estudio, ¿no? Yo imagino que ya ellos los tendrían listos, pero es algo un poco como para que ustedes participen en las decisiones que toma la NASA, ¿no? Si es Sí, tan importante. la manera que lo explica la NASA es que los estudiantes de universidad, normalmente uno, tienen una visión diferente de que dan tipos que ya están establecidos, que saben hacer las cosas de una manera. Y la otra es que normalmente podemos desarrollar ideas a mucho menor costo que les costaría con ingenieros de Claro. profesionales, ¿no? Entonces NASA dice, denos sus ideas. Y las que nos gustan, les vamos a dar un cheque de más de 100 mil dólares y hagan la idea. Pero eso les Okay. sale más barato. Claro, por supuesto ¿Quita? que sí. Pero estos otros estudiantes, el equipo tuyo era 15 estudiantes, ¿los escogiste tú o la NASA les puso los equipos? Son como por universidad, ¿no? Entonces, en mi universidad. Salí yo y un amigo y fuimos y dijimos, encima era todo online, era todo por Claro, Zoom, por en Discord, plena pandemia, ¿no? En plena en pandemia. plena pandemia. Y Ajá. salimos y dijimos, queremos participar en esta competencia, se llama Big Idea Challenge.
quién se anota, quién viene. Y nada, vinieron bastante gente interesada, como 20 al principio, después de que se quedaron en el equipo y hasta el final 15 chicos. Y ahora que ganamos los fondos, más gente se quiere unir. Y claro. Y ciertamente son cheques de ese nivel, que como tú hablas, de $100,000. ¿Para qué es utilizado ese dinero, Luis? ¿Ustedes perciben como grupo, como equipo de trabajo y como estudiantes? Hay cheques de la competencia. Ganaron 7 equipos que NASA fundó sus ideas. Le dio dinero para realizar sus ideas. Los cheques van de 50,000 a 180,000. Nuestro equipo ganó el mayor número, el tope, pero obviamente la universidad saca, todo el mundo saca un poquito, entonces no es que tenemos todo ese dinero para trabajar, claro, pero bastante. Entonces, nosotros lo que ganamos fue porque dimos nuestra propuesta. Y en la propuesta decimos, así es cómo vamos a hacer el prototipo de nuestra idea para combatir el polvo lunar, que después podemos explicar un poquito más en detalle cómo es. Así que ahora lo que viene es construir ese prototipo y hacer todas las pruebas que demuestran que el prototipo sirve. NASA lo llama TRL, que se traduciría como el nivel de qué tan listo está la tecnología. Y las tecnologías tienen niveles de 1 a 9. Y nosotros queremos llevar nuestra tecnología de un nivel bajo, porque no está tan probada, a un nivel 5 o 6, que significa como lo más cerca que puedes llegar sin mandarla al espacio. Nuestra idea tiene un chance alto de que sea incorporada en estas misiones lunares 2024-2026. Todo depende de esta fase ahora, de que construyamos la tecnología, de que la demostremos a ese nivel de tecnología y de que la gente de la NASA diga, bueno, sí es prometedora, hicieron lo que prometieron. Claro. Claro. Y es muy complicado explicar por radio, Luis, para ti, cómo sería este prototipo que ustedes están planteando como estudiantes. No, hay varios niveles de lo que lo puedo explicar, pero para ponerlo así... más fácil. Sí, sí, y que todo el mundo entienda, imaginemos como unos Legos que uno puede conectar y los puede orientar de cualquier manera que quiera. Entonces los Legos es como que empujan el polvo hacia cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, para darlo como fijarnos en una aplicación, sí, queremos que el piso no tenga polvo. Entonces, estas son como unas baldosas que se pueden poner en el piso y cada baldosa empuja al polvo el hacia afuera. Entonces, uh-huh, yo las oriento de que tengo en una esquina del cuarto, tengo un lugar para recolectar el polvo y todas mis baldosas ahí llevan el polvo hacia la esquina. Y las conectás. Esa es la idea que fue innovadora. La idea de que se puedan conectar y poner de cualquier orientación para que el polvo se mueva en la dirección que uno quiera. Que quieras. Uh-huh. Increíble. Okay. No suena, sí, bueno, suena un poco los supersónicos. Muy los está bien. Pero qué maravilla esto. Y Luis, también estás involucrado en... estoy leyendo aquí, en manipulación aérea de un helicóptero que podría viajar a Marte, ¿no? Mm-hmm. Tremendo objetivo. Sí, sí, ese es otro proyecto. En mi universidad, el Instituto Técnico de California, hay bastantes investigaciones que pasan todo el tiempo y como somos un colegio súper chico de 1,000 estudiantes, trabajo con un profesor. Y ese profesor tiene el proyecto, como ustedes saben, acaba de aterrizar el otro Perseverance en Marte hace poco, que tiene el helicóptero en Marte. La idea es, viendo hacia un futuro, queremos que un helicóptero en Marte pueda tener un brazo robótico y que pueda poner sensores en lugares que sea más difícil, que capaz el rover como Perseverance no pueda alcanzar, que necesitas un helicóptero. Uh-huh. Claro. O sea, misiones especiales para ese helicóptero, especialmente lo que no puede hacer una gran nave que llegue a Marte, por ejemplo. Qué interesante. ¿Y por qué tú te fuiste por esa tendencia, Luis, de estudiar todos estos fenómenos y todo lo que tiene que ver pues, con la parte astrológica, astronáutica, no sé, todo eso, ese mundo tan interesante hasta que llegas
a entrar en la NASA incluso como estudiante. Sí, eso es va en base un poco de... Primero, mi papá fue ingeniero mecánico y eso ya primero me llevó a todo lo que es la ingeniería, todo lo que es desarrollar cosas, crear inventos prácticos que puedan ayudar a la gente. Cuando llegué al Instituto Técnico ahí en California, me metí en varios proyectos porque uno llega a decir como, wow, ¿qué me voy a dedicar o qué es lo que me interesa? Y cuando hice mi primera investigación en el verano fue que trabajé con drones y trabajé con un poquito de robótica. Y ahí fue que me quedé fascinado, me encantó todo lo que era esta intersección de básicamente cosas aéreas, cosas que puedan volar, y la robótica. Y entonces este proyecto que después salió fue la mezcla perfecta, porque es un helicóptero que va a ir a Marte, va a ir a explorar un mundo nuevo, pero también incorpora robótica avanzada del último, así, claro, del cutting edge. O sea, que sin duda tu vocación era planetaria. Completo. Luis, pero ¿tú naciste en Venezuela o eres de padre venezolano? Nací en El Tigre y viví en Venezuela por unos 3-4 años. Vivimos en El Tigre, en Caracas. Y después fue que mi familia se mudó a Argentina por el trabajo de mi papá. Y nada, después de unos 10 años en Argentina, fue que mis padres querían que mi hermano y yo tengamos la oportunidad de estudiar en una universidad en Estados Unidos. Se planificó, papá hizo un esfuerzo muy grande en ese momento, un gran sacrificio para que los hijos y bueno, yo y mi hermano podamos estudiar en Estados Unidos, y nos mudamos. Fue justo cuando empezó high school. Entonces me tocó ahí mejorar el inglés y ponerme a estudiar en una buena uni. Claro, qué bueno. Tú hice la pregunta porque yo te la iba a hacer. Yo tenía dudas hace rato, pero ¿estamos seguros que es un venezolano que vuela y brilla o es un argentino que vuela y brilla? No, nací en Venezuela, padres venezolanos, es venezolano. Obviamente, claro, influencias de acento, Argentina, de todo. Porque... el acento, qué bonito también, y de agradecimiento de tantos años viviendo también en Argentina, ¿no? Y sí, ahí fue... Claro, fue que nos mudamos a los 4 años míos, claro, jovencito. Claro. Bueno, te queremos felicitar. Ya sabremos en el futuro, Alma y yo, todo el tema del polvo cósmico. Pues bueno, Luis Pavón Madrid tiene bastante que ver de cómo limpiar el polvo cósmico. Robotina y tú. Gracias, Bello. Un placer. Gracias, un honor tenerte con nosotros en la Harta Sociedad. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Un gusto. Encantadísimo. Era Luis Pavo Madrid, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de California, y pues bueno, ya con este proyecto en NASA para sortear el polvo lunar, enviar humanos a la Luna en el año 2024 con el proyecto Artemis.